Gracias por estar con nosotros. Esta es una nueva edición de Lunes de Cinemateca. Isabela, Emilio y José Antonio son tres niños encantadores quienes nos van a llevar por su mundo infantil, pero también nos van a demostrar valores como la amistad, la solidaridad y la espontaneidad de compañeros en un camino lleno de futuro. Rocío. Así es, Roberto. Hemos querido en esta semana en la cual se celebra el Día del Niño y la Niña costarricense, queremos además ofrecer un programa especial para hablar sobre esa labor de los realizadores y realizadoras costarricenses cuando trabajan con niños, esa delicada labor, y por supuesto hablar de los niños que son protagonistas, en este caso de Igualmente Diferentes. Un bello corto que les traemos hoy, Lunes de Cinemateca. Gracias a sus realizadoras. Te doy el honor de las presentamos. Ajá. Bueno, son cuatro realizadoras, pero hoy vamos a conocer a tres de ellas y a la profesora del curso, María Paula Arce. Bienvenida. Muchas gracias. Sharyl Alfaro. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí, chicas, y porque además quieren compartir con los televidentes del programa este corto que fue el resultado de un curso, pero además que fue tratado con mucho profesionalismo y por eso, claro, además son invitadas del programa hoy. Y en la segunda parte del programa de hoy tendremos a Laura Márquez Macino y a la maestra Sonia de la Cruz, forjadora de generaciones de comunicadores, así entre es. Los que me incluyo, por eso estoy un poquito nervioso porque está por acá con nosotros. Así es. Bueno, tal vez para iniciar, ya dijimos que es parte de un curso, pero sería bueno que ustedes nos cuenten, porque a veces cuando hay una asignación de un curso, pues uno puede recurrir a lo fácil para poder, porque no solo lleva uno un curso, sino que lleva todo el bloque completo por lo general, uno podría recurrir a lo fácil, a hacer un trabajo sencillo. Y trabajar con niños nunca me ha parecido que sea algo fácil. ¿Cómo decidieron ustedes tratar el tema de la niñez, de las personas con discapacidad, en este caso los niños con discapacidad, y cómo se acercaron a esta escuela que vamos a conocer ahorita? Tal vez María Paula. Bueno, en realidad fue fácil, porque como casi todos los cursos, cada una propuso un tema y bueno, luego como que elegimos un tema que era otro, que nada que ver, y ya fue como el que pusimos en el curso y después todas fue como, hey, ese tema está como muy fácil. Como. Y entonces, bueno, Laura, que es la que montó la de postproducción, ella había propuesto este tema con niños con diferentes discapacidades y después dijimos como, hey, no, mejor hagamos este tema, y ella ya tenía el contacto porque su mamá trabaja en la escuela, entonces también era como más fácil iniciar y así, y entonces decidimos cambiar y hablamos con la profe, por favor cambiemos porque este tema nos apasiona más. Entonces sí me acuerdo que fue así, como que no fue lo que primero elegimos, pero al final sí estábamos completamente convencidas de que era la mejor opción, y todas yo creo que somos amantes de los niños y del tema, entonces sí estábamos como mucho más decididas por este tema. Shareli, pero en una escuela hay mil niños, hay tantos niños, ¿cómo hicieron un casting? ¿Cómo hicieron ustedes para escoger los niños protagonistas y los niños que iban a hablar sobre sus compañeritos? Bueno, como contó María Paula, en realidad como que llegamos mucho al tema porque existía la conexión entre Lali y Laura, y los protagonistas de esta historia, que son o fueron alumnos de la mamá de Lali, que es profesora en esta escuela. Entonces eran como niños que ya conocía la familia de Laura, que ya son como reconocidos dentro de la escuela porque tienen una historia particular o porque tienen condiciones particulares. Y en realidad llegamos a ellos como una mezcla, porque los conocíamos y porque también pasamos por un proceso de hablar con las directoras, con las personas que están a cargo de ellos, y fueron historias como que ellos nos recomendaron. Nosotros los conocimos y desde el inicio pues nos enamoramos de todos, claro, ellos, y los decidimos elegir. En realidad había muchas historias dentro de la misma institución que se presta para el mensaje que nosotros queríamos dar en el documental, pero sí los elegimos a ellos por las condiciones específicas que tenían. Me sorprende cómo discurre la narrativa y cómo ellos se desenvuelven tan espontáneamente. ¿Hubo que trabajarlos mucho o simplemente ellos son así, como los vemos, tan, tan frescos, tan espontáneos? Bueno, sí fue un proceso que tuvimos principalmente con la psicóloga, porque igualmente nosotros no sabíamos
cómo entrarles, o sea, era como, es un tema difícil, y igual era la preocupación de que son niños y cómo vamos a hacer para que nos cuenten. Entonces sí, lo hablamos con la psicóloga, ella nos recomendó a estos niños, pero también estábamos en la posibilidad de que al final no funcionara con alguno, de que no se abriera, entonces, uh-huh. bueno, habían otras opciones también por si acaso, digamos, pero nosotros sí queríamos trabajar con ellos, entonces sí hicimos un trabajo también como de sentarnos y conocerlos a ellos primero, de hacer actividades, de hecho dentro del documental se ve haciendo como actividades que a ellos les gustaran como para tratar pintando de que se abrieran. Las uñas, sí. ¿Y esas, primeras actividades, había presencia de cámara o no? ¿O siempre estuvo la cámara presente? Sí, siempre estuvo presente, pero tratamos como de entrarle por ahí, como de entrar relajadas, como para que ellos se abrieran. Creo que los que pensábamos que se iban a abrir más fácil, al final no. Y digamos, Isabela, que creíamos que era la que nos iba a costar más, al final fue claro. la que más se abrió y sí, entonces nos sorprendió mucho porque uno, ¿verdad?, con niños no se sabe lo que va a pasar. Los papás sí nos contaron sobre ellos y cómo se expresaban, pero al final el resultado fue distinto, sí, no lo esperábamos. Como que el proceso un poco fue también, primero conocimos a los papás, o sea, como que hablamos sobre las condiciones de cada uno de los niños, sobre los miedos, lo que les gustaba, lo que no les gustaba. Ellos nos dieron tips para entrarle, por ejemplo, con Emilio, que le encantaba el fútbol, con Isabela, que le encantaba pintarse las uñas, hacer manualidades, etcétera. Entonces, como que por ahí le entramos inicialmente. Después los conocimos, intentamos como convivir con ellos en los recreos, intentar que nos vieran, que se familiarizaran con nosotros. Y al final, las entrevistas se dieron como en un contexto de una tarde en la que nos quedamos con los amigos de ellos y con ellos. Y hicimos actividades, jugamos, traímos merienda, nos pintamos las uñas, pintamos, inventamos o trajimos cosas de, según digamos los intereses de cada uno, y ahí fue como donde empezamos a romper un poco el hielo con cada. A mí, que me apasiona el fútbol, Emilio dice una gran verdad cuando dice que el ser pequeñito es una ventaja en el fútbol, y menciona a Messi. A Messi, claro. Y es muy lindo verlo también como él a su manera toca la pelota y... Y en fin, es un mundo maravilloso que nos lleva realmente al que nos lleva este corto. ¿Qué tal si lo vemos? Veámoslo para seguir hablando con las creadoras. Muy bien. Igualmente diferentes, lo vemos y continuamos en Lunes de Cinemateca. De la escuela es tener muchos amigos con quien puedo compartir y jugar. Todo lo que nos hacen hacer como para poder ayudar al ambiente y demás. Que me gusta. Cuando hacemos los ejercicios en la mañana. La cancha de fútbol. Y ayudar a los demás. El comedor, el recreo. Club de fútbol, matemáticas. El recreo y el comedor. Y a veces un poquito las clases. Y que nos ayuda a aprender más sobre el estudio. La cafetería. Y ya. ¿Qué sucede? La fecha de concentración. Ok, vamos a tratar este momento de... ¿Dónde es la bandera? Y nadie puede tocar y sala, solo ella la puede coger. Si quieres robar la bandera, puedes ir corriendo, agarrarla tranquila y puedes regresar, ¿ok? Entonces Isabela fue lo más rápido, la cogió y entonces nosotros ganamos.
Yo nací muy chiquitita. Nací con la cesta. Entonces me tuvieron que poner muchos cables y luego no sé qué pasó porque era tan chiquitita y no, porque no sabía. Para mí Isa es muy especial porque siempre nos apoyamos entre nosotras y siempre indica que hay que hacer algo y ella no puede y yo no puedo, nos ayuda. Quiero como si fuera una hermana mía, aunque no es. Yo la ayudo con mucho gusto, también le corrijo algunas cosas para que sea mejor y siempre estoy al lado de ella. Que es un buen amigo, que siempre me ayuda cuando yo ocupo algo en la escuela, que cuando ocupo hacer una tarea o algo se me olvidó, él me ayuda, y también que él tiene lo que es la amistad y que es amigable. Cuando yo nací como una abierta acá, ya la cosieron y ya está. Tuve que estar mucho tiempo en el hospital. Porque ha pasado por muchas cosas, Emilio. Por él ser así, ocupa ayuda. Y sus papás, sus amigos y otros papás lo ayudan justamente cuando ocupa. A mí sí me gusta ser pequeñito un poco, porque los más pequeñitos, por ejemplo, es más difícil. Por ejemplo, cuando usted está jugando fútbol y hay grandes, es más difícil verlo y puede ser más habilidoso. Como Messi, que es pequeñito y cuesta verlo, cuesta quitarle la bola porque es pequeñito. Que le gustaba leer, que se guardaba en la biblioteca, que él le gustaba. Y a él sí le gusta leer, pero ¿me entiende? Él se guardaba y no le gusta andar mucho con la gente, pero ahora sí. Porque ahora, antes como que lo excluían, ¿verdad? No le sí, gustaba andar con siempre, él. Siempre, digamos, era todo calladillo y como todos eran de fútbol y él era. Y a él no le gustaba, ahora sí le gusta un poco más. Cuando se dieron cuenta, no sé, le empezaron a tratar más bien. Primero, lo que normalmente tienen los niños con Asperger es que los ruidos muy fuertes, para decirlo en otras palabras, les da muy rápido dolor de cabeza, de que les gusta andar en unos cuantos momentos solos. A mí me gusta pasar en unos cuantos momentos solos, igual de que a la hora de socializar con una
persona que no conocen, les cuesta mucho. Hacen dibujitos sencillos pero bonitos. Pero, si ustedes dicen... Y entonces, antes cuando me dijeron todo eso, yo les dije de que así me sonó parecido las características a lo que yo hacía o lo que sentía. Cuando Teacher Ale nos explicó, al día siguiente él llevó un cartel, porque como él quería estar, pero habían llegado los primos, entonces se quedó en la casa y al día siguiente llevó un cartel donde decía todo lo que era el síndrome de Asperger, que él lo tenía y que... Nos dijo que él a veces se sentía mal porque, digamos, en educación física, cuando hacían grupos, a él lo dejaban de último porque no era nada deportista. Pone triste que no puedo hacer es tener tanta habilidad como otros. A veces hay cosas que otros hacen que yo quisiera poder hacer y que no puedo. Como ser muy buenos en el fútbol o cosas así. A veces no las uso porque me gusta más estar sin bastones que con bastones. Yo soy la única que las usa. Pero eres igual que Miranda, que ahora ya tiene que usar inglés. Sí, pero ya casi se las quitan. Isa, ya vas a ver que cuando seas grande ya no vas a necesitarlas. Sí, pero yo no quiero tener muletas como Miranda cuando yo sea grande. El día en el que la psicóloga de la escuela llegó y le contó a la clase todo eso, ya había faltado. Ya al día siguiente llegué a la escuela con el cartel. Llegué muy nervioso. Y entonces cuando llegué, inesperadamente, así, todos los que normalmente no con los que no hablaba, de esos que llegan, pues juegan fútbol, inesperadamente llegaron y me saludaron. Entonces ya después se me fue yendo poco a poco los nervios y ya en las últimas dos lecciones fue cuando la psicóloga llegó y pegamos el cartel en la pizarra y expuse todo. Y cuando le dijeron eso a mis compañeros, no sé, ahí ahora le dicen de primero y... Ahora, él fue el primero que agarraron el grupo de Projects, ¿usted vio? Yo, José, ¿con quién vas a estar? Ya tenía un grupo. Por ritmo y muchas cosas. Pero hay muchas cosas que puedes hacer con eso. Hasta ahí se puede saltar con las amuletas para un campeonato. Yo quisiera hacer un cuadro bellísimo y que fuera famoso. Porque me gustaría que todos vieran lo que puedo lograr desde tan pequeño. Lo mejor de Isa es que ella se esfuerza mucho por hacer las cosas bien, que ella nunca se va a rendir. En preescolar,
tiré los bastones en el salón. Y la alzaron y la tiraron. Dice que se sintió muy bien porque ese fue el primer día que ella se sintió muy feliz porque sintió que ella pudo lograr algo que nunca pudo lograr. ¿Verdad, Isa? Al final todo el mundo es igual, porque si uno tiene un problema, digamos, a mí me cuesta leer y yo me pierdo. Él le cuestan varias cosas, a Melissa le cuestan otras, a cada persona le cuesta una cosa. Que sigan adelante y que no renuncien a la vida. También, si ellos quieren, pueden caminar sin bastones, como yo. Yo les quiero poner el reto de la vida. Que no piense que es algo malo. Obviamente todos somos iguales. Porque cada uno es diferente, pero al final todo el mundo es igual. Continuamos el lunes de Cinemateca y acaban de ver el cortometraje documental Igualmente Diferentes y estamos aquí con sus creadoras María Paula y Shareli, y ahorita más tarde va a venir Laura y Sonia de la Cruz, que es la profesora del curso. Estábamos hablando sobre los inicios de la producción, sobre cómo ustedes se acercaron a este grupo de niños, pero ya que los televidentes del lunes de Cinemateca los vieron y que compartimos esta celebración del Día del Niño y de la Niña, quería preguntarles, me imagino que ustedes, ahora como lo dijeron, hicieron una diferenciación entre las condiciones de cada uno de ellos, ¿verdad? ¿Cómo se acercaron a cada uno de ellos, digamos? ¿Cómo se plantearon, por ejemplo, cómo se iba a ver la imagen de Isabela?
cómo iba a ser la comunicación con ella. Ya Charely nos contó un poco de que los papás en realidad fueron de alguna manera unos aliados, lejos de ser, digamos, la gente que nada más da el permiso para que los puedan grabar y ya. Tal vez, María Paula, como directora en este caso del corto, ¿cómo te planteaste acercarte a cada uno de ellos tomando en cuenta sus condiciones especiales? Bueno, en realidad voy a aclarar una cosa primero. Nosotros dividimos los roles, pero al final el trabajo fue como muy en conjunto. Entonces, fue de equipo. Sí, fue mucho trabajo en equipo. Al final todas trabajamos en dirección, en producción, en postproducción. Pero bueno, sí fue una cosa que nos planteamos desde un inicio, la perspectiva. Desde el inicio el objetivo era contar la historia solo desde la perspectiva de los niños, porque pues hay mucho trabajo donde se ve lo que dicen los expertos, los psicólogos, los doctores, y nosotros queríamos dar solo la visión desde los niños. Entonces eso fue una cosa que nos propusimos, ¿verdad?, desde el inicio. También fue una cosa que hablamos en el curso. Recuerdo que llegaron a darnos una charla y hablando con, no me acuerdo el documental que habían llegado a presentar, pero hablando con los productores de este documental, les dijimos, ¿cómo hacemos, verdad?, para que no sea como, ¿verdad?, no perder esa perspectiva. Entonces ellos nos dieron varios tips como de mantener la cámara al nivel de los niños, desde la visión de los niños. Entonces sí fueron como muchas cosas que desde el inicio dijimos, ok, es para los niños, desde los niños, ¿verdad? Entonces decidimos mantener eso, el nivel de la cámara, darles a ellos la oportunidad de utilizar la cámara, que hicieran tomas, ¿verdad?, y utilizarlas. Todo eso sí lo teníamos muy claro en un inicio para poder darle al final esta perspectiva. ¿Hubo un guión previo, Charely, o fueron desarrollándolo simultáneamente? Sí, en realidad nos planteamos como una especie de escaleta sobre los mensajes que queríamos dar, conociendo cada una de las historias. Como en todo documental, esto fue evolucionando. Al final realizamos sí, un guión, después de haber realizado las entrevistas, construimos un guión en el cual como que priorizamos ciertos mensajes, priorizamos ciertos momentos en los cuales como que sentimos que el grado de emotividad fue mayor. Visionamos todo el material y a partir de ahí surgió un guión que, como dice Maripa, en realidad esto por ser como un corto pequeño y en el marco de un curso, todas tuvimos como el tiempo de sentarnos a ver el guión todas, a tomar decisiones que tal vez en otros contextos hubieran sido de dirección o de montaje. Fueron decisiones que se tomaron en conjunto y que pudimos tener la oportunidad de trabajar como a cuatro, bueno, un montón de manos al mismo tiempo. Y la producción en general fue, digamos, ardua, digamos, jornadas largas con ellos. ¿Cómo lo llevaron? Sí, fue bastante trabajo. Íbamos al colegio a veces hasta 3 veces a la semana, pasábamos todo el día con ellos o mediodía, digamos, y sí fue al inicio, como decía Charely, ¿verdad?, que los buscábamos en los recreos, íbamos a las clases de ellos, pasábamos tiempo con ellos para que ellos también se familiarizaran con nosotros y que no fuera como un extraño, pero entonces sí fue bastante trabajo, bastante tiempo dentro del colegio. ¿Cómo, cuánto tiempo estamos hablando, más o menos? Como en producción y después grabación. En grabación más o menos grabamos como 2 o 3 semanas, más o menos aproximadamente. Y sí, y lo que intentábamos era estar todo el tiempo posible que nos permitiera. Lo difícil del proceso es que el colegio queda un poco largo, casi que todos nos manejábamos acá dentro de la U, entonces nos tocaba almorzar rapidísimo, irnos hasta allá, transportar equipo y todas las implicaciones que eso tiene. Entonces eso nos limitó un poco, no poder estar tanto como nos hubiera gustado, pero sí más o menos estuvimos como unos 3 días a la semana. ¿Dónde está el colegio? En Lindora, sí. En Lindora, sí. Sí, nosotros somos como de este lado. Del lado del este. Sí. Nosotros somos de todo el país. Sí. Así es, del lado del este. Entonces, bueno, ya sabemos que por la mamá de Laura ustedes tenían, digamos, el contacto de la escuela, pero ¿cómo fue el trabajo de gestionar los permisos en la escuela? Porque, bueno, no solo hay que hablar con los papás para que haya consentimiento de utilizar la imagen de sus hijos, sino además de todos los demás chiquitos de la escuela, que salga la imagen de la escuela. Bueno, que además, pues, en general el corto hace que la imagen de la escuela quede muy bien, porque se nota que es un lugar donde se trabaja a conciencia con los niños en general. O sea, de verdad hay digamos, un,
una especialidad en que se trate de forma igual a todos, pero ¿cómo fue el trabajo, digamos, de ponerse de acuerdo con la escuela para que ustedes tuvieran esta apertura de poder entrar y estar ahí y de alguna forma interrumpir las clases? Bueno, había gran apertura por parte de ellos. La mamá de Lali fue la que nos hizo el primer contacto y nos reunimos con ellos y les contamos la idea y ellos estaban fascinados. Entonces eso fue muy bueno porque ellos desde el principio les encantó el proyecto, uh-huh. ¿verdad? Entonces se abrieron, sí, hubo mucha comunicación. Ahí hay una increíble comunicación entre los profesores y así. Entonces se comunicó a todo el mundo, también se mandó circulares, ¿verdad? Nosotros sí nos aseguramos de que eso se hiciera, que se mandara a todos los papás que supieran que iban a haber cámaras dentro del colegio, que íbamos a estar grabando el documental. Pero creo que hay una conciencia en el colegio, ¿verdad? Como vos decías, que se refleja, sí existe, digamos, dentro de los papás, dentro de los profesores que quieren que esto se dé a conocer, que la gente tenga esta visión, ¿verdad?, de igualdad. Entonces ellos estaban como muy, muy anuentes, muy abiertos a la producción. De hecho, más bien, todos los papás era como, ¿cuándo va a estar el documental? Lo queremos ver, ¿verdad? No tuvimos problema con nadie y eso fue muy bueno, sí, había mucha apertura. Claro. Precisamente, ¿cuál fue la impresión de los padres al ver el documental? Sí, fue increíble. Yo creo que Maripa puede contar. Yo, lamentablemente, me perdí el estreno en el colegio, pero sí, sí. Sí, es impresionante como ver cuando uno hace una producción que puede generar un impacto, ¿verdad?, social. Es increíble ver las reacciones de la gente. Bueno, muchísima gente se puso a llorar y todo el mundo nos felicitaba, que cómo íbamos a hacer para que más gente viera esto, que también era una, abría el espacio para que la gente conociera sobre estas discapacidades. La gente estaba muy contenta. De hecho, sí, todos eran como, ¿a dónde lo van a pasar?, ¿cómo podemos hacer?, ¿verdad? No, en lugar de cerrar, como, ¿a dónde va a estar mi hijo?, ¿verdad? No, sí, fue claro. Más como, ¿cómo hacemos para que más gente conozca esto?, para que otras personas que están pasando por lo mismo puedan conocer estas vivencias, ¿verdad?, y cómo podemos hacer para que haya esta visión de igualdad. Fue una apertura increíble. ¿Ellos y los niños al verse en la pantalla? Sí, igual, bueno, ellos, creo que ahí hubo tal vez una situación que después de que realizamos el documental pasó tal vez un poco de tiempo antes de que ellos lo pudieran ver. Entonces, los niños son muy cambiantes, ¿verdad? Entonces, claro. ya cuando volvimos ellos eran como, ah, sí, es cierto. Entonces, como que sí, fue como, o sea, ellos sí, claro, estaban emocionadísimos. Y de ahí, de verse ahí en la pantalla y todo, pero sí fue como difícil, como nosotros, ¿y qué le gustó? Y entonces, sí, ¿verdad? Como son los niños, no, no es, tan expresivos, pero sí estaban emocionados, claro, de verse en la pantalla. Uh-huh. Ahora que se habla tanto del bullying, de esa agresión de los niños hacia los niños, este es un documental, un corto que demuestra lo contrario, que demuestra la solidaridad, el respeto a las diferencias y a la vez la igualdad. Creo que es una experiencia interesante que hemos podido vivir gracias a ustedes, Yarel y María Paula. Muchas gracias por tenernos. Sí, muchas gracias. Bueno, muchas gracias y bueno, también muchas gracias a esos niños. Por supuesto. Tenemos la segunda parte. En la segunda parte tendremos a Sonia de la Cruz y a Laura Márquez Massino. Continuamos el lunes de Cinemateca, les estamos presentando el cortometraje documental Igualmente Diferentes y ahora vamos a cambiar de invitadas y le damos la bienvenida a la profesora de la Escuela de Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica, Sonia de la Cruz Malabasi. Bienvenida, Sonia. ¿Qué tal? Un gusto estar aquí, un honor. Muchas gracias, Sonia. Y Laura Márquez Massino, que es una de las estudiantes del curso, pero además también fue la encargada del montaje, según me dijeron. Sí. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, Laura, por estar aquí y por ser parte de este equipo. Y además que no hemos mencionado a Juliana González, que fue una también de las integrantes del equipo y que eran parte del curso y que además, bueno, estamos hablando del documental que fue
el resultado final, pero además esta conversación que hemos tenido sobre trabajar con niños y niñas en esta semana que estamos celebrando el día de ellos. Y tal vez un poquito para comenzar, Laura, ellas nos han hablado ya un poco, tanto Shareli como María Paula nos estuvieron hablando sobre la producción y demás, pero a vos te tocó las horas de grabación que había, todo eso, hacer un producto final, el montaje, que es algo siempre, es como reescribir el guión. Siempre, es ver en qué orden queríamos contar la historia. Es una responsabilidad grande. ¿Cómo te lo planteaste al tener las horas de grabación, que no sé cuántas fueron? Tal vez puedes contarnos. Bueno, en realidad, como María Paula les contaba ahora, fue un trabajo muy en grupo, muy entre todas. Para la edición nos sentamos todas a ver todas las horas que teníamos, las cuatro, a decidir, a comentarlo, a entre todas tomar la decisión de qué mensaje queríamos dar, qué era lo más importante que decían estos niños. Teníamos tres cámaras en muchos momentos de las mismas tomas. O sea, realmente sí era mucho material el que teníamos, pero, o sea, pudimos haber hecho un largo perfectamente este documental. Pero, bueno, creo que habían estas partes en las que uno siente como que algo te toca, ¿verdad? Sí. Y a nosotras sí nos pasó mucho que, bueno, esto a nosotras nos abrió los ojos montones. O sea, encontramos cosas, pasaron cosas, dieron cosas que nunca pensamos que íbamos a conseguir. ¿Ustedes tenían una expectativa cuando llegaron a la escuela y salieron con otra cosa? Y salimos con otra cosa, exacto. Y eso es como parte de esta perspectiva de los niños y todo lo que queríamos dar, pero realmente los mensajes que terminaron diciendo los niños casi que nos armaron una historia ahí que estaba muy, muy clara. Entonces, sí, como usando como la estructura de dividirlo como por capítulos de cada niño, digamos, fuimos armando ahí, bueno, qué eran las dificultades que tenían, qué les gustaría hacer, tal vez un cierre como más optimista, ahí fuimos como estructurándolo como con base a los mensajes, más que todo. Hay un manejo de la fotografía, de la cámara, Sonia, que uno pues se nota efectivamente el cuidado que se ha tenido. Pero con tanta experiencia en la producción, ya hay una cultura, me parece, Sonia, en el país, en toda la población, de hablar ante una cámara o de no sentirse prohibido por la cámara. ¿Cómo lo aprecias en toda esta trayectoria? Voy a agregar algo. ¿O será algo de las nuevas generaciones que ya están acostumbrados a las pantallas, a los botones, a las cámaras, a los celulares? Ambas cosas pueden ser, ¿verdad? Sí, ahora he andado filmando precisamente por distintos lugares del país con gente que no está acostumbrada a salir en cámara y rapidito se adaptan. Saben, les gusta salir en cámara. No era igual que nosotros, aquí estoy yo toda inhibida, pese a ser profesora de televisión, ¿verdad? Pero yo quería decir una cosa. Ella fue el contacto con la escuela. Entonces ella fue importantísima en ese campo. Y quería hacer una pregunta, ¿me permiten? Claro. La pregunta es, ¿cómo decidieron qué tomas dejar afuera? Porque uno se enamora de las tomas. Ese es el problema en la edición, ¿no? Niños, además, se enamora de unas tomas y dice uno, ¿cómo la dejo esto afuera? En realidad no fue nada fácil. O sea, muchas de las decisiones eran, digamos, por problemas que tuvimos de realización. Y como es un documental y hay cosas que no se pueden planear. Entonces, qué sé yo, cosas que estábamos grabando y llegaba un chiquito y se aparecía frente a la cámara, ¿qué están haciendo? Cosas así, digamos, que nos hubiera encantado usar, nos hubiera encantado, pero había un límite de tiempo y hay que adaptarse a eso y pues escoger. Había un límite de tiempo, Sonia, o sea, el curso tenía un límite, el curso había establecido un límite. En realidad, el curso decía que eran 10 minutos. Ajá. Pero bueno, depende de los temas, ¿verdad? Ahora el curso que se da, este curso se da en cuarto año, ahora se da en segundo año, y dice que son 5 minutos. Sin embargo, he tenido estudiantes tan buenos que el primer día que llegaron me dijeron, profesora, ¿por qué no lo hacemos de 10 o más? Está bien. Uno puede valorar cuando algo vale la pena. Sí. Ah, por supuesto. Y en este caso, ¿valía la pena hacer 14 minutos o 16? O más, si era un trabajo con que propiciaba unos valores tan importantes. Todas ellas con una gran sensibilidad. Vea todo lo que plantearon. Hablaron con la psicóloga, hablaron con la maestra, hablaron con los papás. Se pusieron a la altura de los niños, que eso es fundamental. Tuvieron la sensibilidad para eso. No estigmatizaron a ninguno. Sí. ¿Qué es lo que yo veo? No los pusieron a actuar como adultos, que es lo que repugna. Cuando ponen esas chiquitas que parecen mujeres fatales, eso yo no sé cómo los papás los permiten, ¿verdad? Veniándose y bailando. No, fueron niños. Los respetaron como niños. Por eso tuvieron que ir tanto. Porque eso no es fácil, captar todo eso. Y tienen tomas de los niños ahí, ¿cierto?
Sí, bueno, dentro del documental incluso ahí se ve que son tomas que ellos grabaron. Hechas por ellos. Sí, claro, de estarlo viendo a uno, ellos están ahí todo el rato. Entonces, qué lindos. Por supuesto que les dimos la cámara en algún momento y les dijimos, tome lo que quiera, enséñenos qué. Es parte, qué claro. Es parte. Y los incluyeron, ¿verdad? Claro. También hay un hecho parte que se nota que es saber que se iba a hacer una producción, no una tarea universitaria, digamos. Y ahí pues queda muy claro. Ponerle cariño, pasión. Ponerle cariño, pasión. Eso ahí se ve. Sí, eso. ¿No sí, se pelearon entre ustedes en algún momento? No, en realidad yo siento que con esto no hubo para nada, porque yo creo que también por la misma naturaleza del documental para nosotras fue como muy, muy participativo. Era mucho como la vivencia que estábamos teniendo nosotros con los niños. No era necesariamente, ok, este es el guión, vamos a grabar al chiquito hablando de tal y tal. No, era nosotras hablando y realmente preguntándoles a ellos, ¿qué les hace sentir? ¿Qué piensan? ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo lo entendieron? ¿Cómo se los explicaron? Sí, era nosotras también aprendiendo las mismas cosas que queríamos enseñar. Yeah. Quiero agregar una cosa. Sí. La gente que invité al curso fueron Quique Molina, ¿cómo se llama la productora de Quique? Se me fue el nombre, que también fue estudiante mía. ¿Isis Campos? No, era Isis. No, era sobre las mujeres víctimas del cáncer, ¿verdad? Rebeca Arguedas. Ya estuvieron ellas aquí fueron, con el documental Vida Hoy de nuevo. Ese fue el que ellas vieron. Ellos hablaron maravilloso con ellas, eso les ayudó mucho también a ellas a sensibilizarse. Claro. En cuanto al uso de cámara, al uso de micrófonos, etc. Esa era mi siguiente pregunta. ¿Cómo hace el docente? Digamos, los estudiantes le llevan una muy buena idea. Bueno, entonces el docente inmediatamente identifica, esta es una buena idea, hay potencial en este trabajo. Esta docente diría, es muy difícil trabajar con niños, ¿cierto? Hay entonces, ¿qué se hace? ¿Se les llama la atención sobre la dificultad del tema, pero además se les da herramientas? Es difícil, pero entonces ella insiste, no, pero ya tenemos contactos, ya hablamos con los papás, ya hablamos con la psicóloga, ya, bueno, está bien, vea el tema, no es fácil, pero hay una excelente productora. Ahora, antes de venir, por cierto, estaba viendo trabajos que yo me dejo, que valen la pena para enseñarlos en otros cursos. Estaba viendo todo el trabajo de preproducción que se hizo, que lo hizo Sarely, creo. Todo con colores, a un día. Ahora, claro que un guión es una guía. Claro. Un guión es una guía para estar uno claro, pero si uno tiene clara la idea central, que es lo que ellas tenían, entonces uno cambia y al principio tiene este guión, pero al final en edición termina siendo la película. Así es. Bueno. También tenían decidido que la narrativa discurría, o sea, que no había una voz en off que lo... Ah, sí. Esto todo parte de lo mismo que María Paula les mencionaba antes. Teníamos demasiado claro que la visión era desde los niños. Entonces, en parte, este documental que nos fueron a dar la charla en la U era también de un tema que es un poco sensible. Así es. Entonces, ellos nos hablaban de cómo hacer un producto que no fuera victimizante, que no fuera como, ay, pobrecitos los chiquitos, que las dificultades, y que es lo que estamos acostumbrados a ver como prejuicio de los adultos. Claro. Entonces, más bien, eso fue lo que nos guió. Todo era la perspectiva de ellos. No iba a haber una voz en off narrando porque, a menos de que fuera un niño, digamos. Y eso ya hubiera tenido que tener cierta estructura que no queríamos darle. Claro. Queríamos que fuera algo auténtico desde ellos. Entonces, sí es mucho de lo que ellos decían, con todos sus coloquialismos y sus formas de decir cosas que tal vez una persona, no sé, es su forma de explicarlo y su forma de entenderlo. Pero fueron expresivos en todo momento. Exacto. Es que no hay cosa más maravillosa que un niño o una niña en televisión si los dejan ser niños y niñas, si pueden ser ellos. Si no les ponemos un guión con un montón de palabras de adultos para que digan una cosa complicadísima, que sean ellos, que sean espontáneos. Siempre salen bien, siempre se ven bonitos. Así es. Igualmente diferentes. Este es el corto que hemos presentado y el que estamos conversando el lunes de Cinemateca. Vamos a Cinético y ya regresamos. ¿Quieren jugar escondido? Sí, sí. ¿Verdad que sí, Antonio? Las actuaciones ante la cámara y el amor por el cine son rasgos artísticos que en muchísimos casos caracterizan a las personas desde la tierna infancia. Teo, ¿quieres? Y no sé, fíjate vos. Gustavo Fallas es el protagonista de La Mancha de Grasa. La actuación de Tavo en este corto fue el inicio de una sólida y duradera amistad que mantuvo el cineasta Víctor Vega con Fallas, hoy
uno de nuestros cineastas más representativos. ¡No has terminado el trabajo! Tú quieres un regalito. También hay niños que han protagonizado documentales costarricenses, como María Luisa. ¿Cuántos años tienes, María Luisa? 9 años. ¿Te gusta mi barba? Esta película narra la vida de una niña que creció entre penumbras y limitaciones y llegó a la madurez. Para mí, en ese tiempo, era algo como no podía entender muy bien qué era, ¿verdad? Pero sí, era algo, me causaba nervios y a la vez alegría. Sí, yo recuerdo, o sea, de hecho a mí no se me ha olvidado. Uno a veces, tal vez pequeño, ¿verdad?, se siente como cohibido o dice uno, ay, ¿cómo iría a salir o para qué será eso? Continuamos el lunes de Cinemateca, estamos hablando del cortometraje documental Igualmente Diferentes, una forma de hablar un poco, de poner sobre la mesa el tema de trabajar con niños, de hacer audiovisuales donde los niños son nuestros protagonistas. Y bueno, en esta semana en la que celebramos el Día del Niño y la Niña, hemos querido hablar un poco y de alguna manera pues que esto sirva para sensibilizar a quienes trabajamos el audiovisual, de que no se pone la cámara al igual para un adulto que para un niño. O sea, hay que tener, pues, yo creo que la deferencia hacia el niño, de tratar de que todo el ambiente se adapte a él y no adaptarlo él a nosotros. Y precisamente por eso estaba pensando, ahora ellas estuvieron hablando, tanto Shaleli como María Paula, sobre la escuela, y tenía yo ahí un comentario que no les hice a ellas, y es de que se ha acostumbrado a tener escuelas especiales para los niños que tienen una condición. Sin embargo, en esta escuela la condición es que están todos en igualdad de condiciones. Entonces quería, pues, no solo reconocer públicamente la labor de esta escuela, sino que tal vez pedirle su opinión precisamente sobre esto, de tener a los niños en iguales condiciones y no cambiar las formas de trabajo para no alterar de ninguna manera el ambiente, porque ellos no tienen por qué recibir un trato diferenciado que no sea respetuoso además. Sonia. Estamos totalmente de acuerdo con eso. Hace un momento estabas hablando del bullying. Sí. Hay unas series en televisión, el programa infantil Kids, que son unas chiquitas terribles que andan molestando a todo el mundo y haciéndole barbaridades a todo el mundo. Yo eso lo prohibiría. Y es un programa para niños. Eso está fomentando la violencia, está fomentando el bullying. O ponemos la televisión y comenzamos, todo el mundo nos dispara, todo el mundo nos mata, es una cosa terrible. Y después nos asustamos porque hay tanta violencia. Yo hice mi examen de grado, precisamente, hice sobre televisión y comportamiento humano. Y sé lo que influye eso. Claro. Entonces, después decimos, qué raro el bullying, ¿por qué se da el bullying? En cambio, trabajos como estos es lo que debiera estar llena. La televisión, que te dan valores positivos. Es que los niños no ven las diferencias. Ellos no dicen, no hay diferencia. Entonces, a menos que uno las haga. A menos de que alguien las haga. Entonces, precisamente, yo creo que el gran valor que tiene este trabajo es que nos muestra que ellos nos están diciendo a nosotros mismos que no hay diferencias. Si está en un espacio que permite eso. Exacto. Lo potencia. Laura, decía la profesora Sonia de la Cruz Malabasi, ahora en una de las pausas, que cuando los estudiantes son buenos, el profesor no hace falta. Sin embargo, hay una guía, es una pregunta para ambas. ¿Cómo se siente la guía de la maestra, en este caso, para llevar el proceso? Y para la profesora Sonia de la Cruz, ¿cuándo intervenir y cuándo no hacerlo? O sea, ¿cómo se dio esa relación entre ustedes como discípulas y Sonia como guía para llevar a cabo el proyecto finalmente exitoso? Bueno, no, yo creo que, como usted lo dice, es exactamente ese balance de que el profesor sabe cuándo intervenir. Yo creo que la guía es esencial, uno lo necesita. O sea, uno entra al curso y le dicen, tiene que hacer un documental. Y bueno, por lo menos en nuestra carrera, es la primera vez que uno se topa con esto. Entonces, claro que necesita una guía, claro que necesita una persona que le diga, ok, es difícil trabajar con niños, pero ella nos planteó, digamos, nos lo cuestionó, nos dijo,
es difícil. Si ustedes lo quieren hacer, busquen la forma. Uh-huh. Pero esa guía es algo que uno necesita. Si no, no hubiéramos llegado ahí, bueno, vamos a grabar a los chiquitos hoy. Por supuesto que hace falta de una dirección. Okay. Y en las diferentes etapas del proceso igual, le vamos enseñando, le vamos diciendo, hablamos con tal, ok, ¿qué les parece si tal vez deberían hablar con tal también? ¿Qué les parece preguntarles tal cosa? Son guías que claro que nos fueron súper súper necesarias y súper útiles. Yo le agradezco a Lali todo eso, pero en realidad son cuatro estudiantes extraordinarias y es un lujo tener ese tipo de estudiantes. Mire, aquí estoy sentada gracias a ellas. Hicieron un excelente trabajo, un excelente documental, la primera vez que oían palabra documental, en fin, y aquí están. ¿Por qué? Porque ellas tienen una formación personal, una sensibilidad especial, supieron ponerse a la altura de los niños, que es importante. Y niñas, ¿yo qué hice? Bueno, llevar a este grupo donde se hablaba de que había que tener una gran sensibilidad. Ustedes me acuerdo que les preguntaban mucho a Quique y al equipo, que cómo hicieron para comunicarse con las señoras, que cómo hicieron para que ellas se abrieran. Y él habló de mucho tiempo. Ustedes estuvieron con los niños, las niñas jugaron con ellos, disfrutaron con ellos. Pero en realidad es un placer dar clase en comunicación. Son estudiantes tan inteligentes, tan brillantes, que la guía, pues sí, lo único que tiene que decir, mire, las fechas de entrega, porque ya voy a estar, mire. Esa es la parte, o poder ponerlos en contacto con gente valiosa que pueda también aportarles a su trabajo. Laura, tanto la parálisis cerebral, el autismo y el KBG, uh-huh, que no lo conocía, son condiciones muy particulares. ¿Ustedes investigaron sobre las condiciones o más bien fue una entrevista con los padres, como nos contaba Charely ahora? ¿Qué tanto de esa investigación fue conocer un poco más sobre la condición que tenían los niños antes de hablar con ellos? En realidad, en un inicio, la primera reunión que tuvimos en la escuela fue con Laura Grillo, que era en ese momento la coordinadora del departamento que maneja, digamos, las adecuaciones. Entonces, Laura nos habló de varios casos, nos habló de 10 casos que tienen en la escuela. Uh-huh. La psicóloga. Ella era la coordinadora del departamento. Yeah. Pero entonces, digamos, Laura nos comentaba diferentes casos y nos dijo, cualquiera que ustedes escojan que quieren trabajar, se puede trabajar. Lo que nosotras queríamos era ver la visión de ellos y uh-huh, de sus amigos. Entonces, para nosotras en realidad era muy poco importante qué era específicamente la condición que tenían, uh-huh, y mucho más qué tanto tenían que decir o qué opinar ellos al respecto. Entonces, Laura nos comentó, por ejemplo, de Emilio. Emilio es un niño que toda la vida, por esto mismo, el síndrome KBG, es muy poco conocido y hasta uh-huh, hace poco lo lograron diagnosticar y determinar exactamente qué era lo que él tenía. Entonces, es un niño que toda la vida se ha visto expuesto a estar explicando qué era lo que sentía, claro, qué era lo que tenía, qué es lo que tengo, no sé qué es lo que tengo, a veces siento eso, a veces siento lo otro. Es alguien que toda la vida se ha tenido que expresar sobre lo que tiene. Toda su corta vida, además. Sí, además, pero tiene la madurez de un señor de 52 años y lo escuchan hablar. ¿Qué se imagina uno que los papás pensaron cuando ella nació? ¿Cuáles oportunidades iba a tener? Jamás se hubieran imaginado, estoy segura, que Isabela iba a estar tan independiente como está hoy y cómo va a ser. Entonces, y que realmente tiene tan claras sus metas de que exactamente, quiere era como un caso que yo defino, desde el día que yo lo propuse en la clase, yo dije, yo quiero contar la historia de esta chivita. Claro. Los otros dos sí surgieron, digamos, luego. Y José Antonio era como también otro caso que, digamos, el síndrome de Asperger es como, digamos, una de sus cualidades es la dificultad para expresarse, la dificultad para socializar. Y él solito lo explicó ante su clase, digamos, cuando se lo diagnosticaron. Entonces también fue como por eso, porque dijimos, ok, son personas que pueden explicar solitos sin que nosotras tengamos que preguntar, ni nosotras ni siquiera entender bien qué es lo que tienen. Ellos lo van a explicar como nosotras queremos, desde su perspectiva, digamos. Entonces, y también, digamos, durante el documental, si lo ven, nosotras no le quisimos dar énfasis a qué era lo que tenían, a cuáles eran sus condiciones especiales, sino más bien... De hecho, hasta el final del documental, ¿cómo lo perciben? Cuando sabemos de cada una de las condiciones. Se explica, incluso ni siquiera se dice cuál es cuál, uno obviamente lo sabe, pero esa era la idea. Como incluso no muy, muy lindo, muy de una gran ternura y de amplitud a la vez, como Isabela cuenta su origen, sin trauma, cuál es el origen de su,
de su situación, respaldada por Catalina. Eso habla muy bien de la familia a la que pertenece y de la metodología de la escuela. Claro, sin duda. Bien, gracias Laura, Shareli, María Paula y Juliana. Y gracias Sonia por darnos esta maravillosa oportunidad de compartir con ellas y sobre todo de compartir con los televidentes del lunes de Cinemateca. De verdad. Gracias a ustedes. Y gracias a los niños también que nos permitieron conocer su historia. Gracias a la escuela que tuvo la apertura para que estas muchachas trabajaran a gusto dentro del sistema educativo. Y por supuesto, con este programa quisimos dedicar al tema del niño y la niña, desearles un feliz día a todo ese público infantil que nos acompaña cada lunes. Así es. Bien, muchísimas gracias a todos ustedes. Los esperamos en nuestro próximo lunes de Cinemateca.